Mire, le leo rápido, fíjese usted, ¿eh? Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. ¿Quién lo dijo? Javier González Olaechea, canciller de Perú. Y está conmigo en este momento. Canciller, gracias, gracias por acompañarme, gracias por aceptar esta invitación en un día tan complejo. Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Gracias a ti. Gracias a usted. Por supuesto, mucha gente quisiera que habláramos de temas del Perú, temas domésticos, pero no lo voy a hacer esta noche porque estamos enfocados en esta declaración y en el llamado precisamente a consultas al embajador peruano acreditado ya en República Bolivariana de Venezuela. Se van a romper relaciones, mantienen su postura. ¿Qué es lo que quieren que haga el régimen de Maduro para tener claridad? Bueno, lo que desea el mundo libre, que se retiren del poder y que respondan a la justicia. El Perú no solamente ha retirado, ya hace unas 18 horas, ha convocado a consultas al embajador peruano en Caracas, sino que hace una hora aproximadamente hemos solicitado la salida inmediata en 72 horas de los funcionarios diplomáticos de Venezuela acreditados en el Perú. ¿Van a romper relaciones, canciller? Porque todo apunta hacia allá, ¿no? No es nuestro deseo, pero no es descartable. Siempre hay un nivel de escalamiento y la diplomacia justamente sirve para ir midiendo y evaluando qué es lo que sirve a los intereses del país y en este caso a los intereses de los demócratas americanos. Y obviamente la gran preocupación de todos los peruanos y de los venezolanos, que son más de 1 millón de personas que viven en el Perú, por el deterioro que está sufriendo la calidad social y de la vida de los venezolanos y, por cierto, la violencia que está siendo convocada, prácticamente generada por el régimen del señor, entre comillas, Maduro. Y de la cúpula que lo acompaña, por cierto, porque él no es el único, ¿no? Sí, por supuesto, vaya que tiene cúpula. Puedo, a ver, usted dígame si malinterpreto, ¿no? Pero puedo entender que entonces ustedes lo que ven es un fraude electoral. No, ni siquiera la posibilidad de que haya una forma de comprobar a través de actas. Ustedes ven un fraude electoral, esa es la postura del Perú. Mira, Fernando, voy a mostrarte en cámaras una entrevista que salió ayer el domingo en el Perú, pero que la concedí el día jueves y que titula No se consigue no un se resultado consigue. Favorable a Maduro sin fraude. Sí, sí. Así es. A ver, lo pongo de nuevo. No se concibe un resultado favorable a Maduro sin fraude. Publicado ayer domingo y la entrevista fue concebida el día jueves. Por todos los cálculos y por todos los gestos y además las decisiones tomadas desde el día 1 por el régimen Maduro de obstaculizar, de perseguir, de encarcelar opositores, de impedir ilegalmente la candidatura de la señora Machado, va a decir, desde el día 1 era evidente que la voluntad era fraudulenta. Y finalmente lo que ocurrió la madrugada de hoy lunes, porque retrasaron, como todo el mundo sabe, el pronunciamiento del ente electoral venezolano, para agarrar a todo el mundo más o menos dormido, adelantaron que por 51.20% el señor Maduro era el presidente electo, lo dijo en otras palabras, y dijo este personaje que era la victoria de Maduro era irreversible. Pero además habían ofrecido en el transcurso del día de ayer que se iba a tener acceso a las actas. Bueno, a las 11 de la mañana, minutos más, minutos menos, proclamaron, sin mostrar absolutamente nada, al señor Maduro como presidente del gobierno para el siguiente ejercicio
político calendario y además iniciaron una persecución por la decisión del fiscal general, o como se llame, del régimen, contra la señora Machado y otros tres señores, atribuyéndoles una cosa realmente bochornosa, mentirosa y abusiva, atribuyéndoles el hackeo electoral a la oposición. Hay fotografías que están en todos los medios que circulan en la región, donde se muestra claramente que el señor González, a X horas, al 60% del conteo, en la pantalla de un digitador, tenía una ventaja respecto al dictador Maduro de más o menos 30 puntos. O sea, era irremontable. El señor González es el presidente electo legítimo de Venezuela. Esta es la postura, por supuesto, tenemos que tomarlo así, si estamos escuchando al canciller del Perú, es la postura del gobierno de la presidenta Boluarte. Ahora, van a desconocer, porque mire, yo le digo la verdad, canciller, no sé qué vaya a parar todo esto, usted también estará de acuerdo conmigo, en una eventual permanencia en el poder a la mala, como es siempre con ellos, que Maduro se quede ahí, van a desconocer al gobierno de Maduro entonces. Lo desconocemos desde el momento en que nos hemos pronunciado sobre el fraude. No hay manera que salga del poder, porque además dentro de la lógica de la cúpula, que es además bastante mafiosa y narcocúpula, por así decirlo, dentro de la lógica es entregar el poder, es entregarse a la justicia, porque tiene que haber una rendición de cuentas frente a la justicia, garantizando el debido proceso, por cierto. Y esto significa la cárcel, de manera que se van a aferrar, como todas las dictaduras, cuando están hacia los finales de sus días. Recordemos cómo cayó Ceausescu en su momento y otros tantos, salvo que se acuerde un pacto de impunidad, que no descarto que pueda ser parte de una negociación de terceros países, para que abandonen el poder y bueno, se les garantice algún grado de impunidad en alguna parte del mundo. A veces la realpolitik es lo que conduce a este tipo de situaciones, pero no es admisible la permanencia del régimen, por eso así lo califico, no es aceptable. Vemos que muchos organismos internacionales también se están pronunciando, y no solamente los países de América Latina, que lo han hecho con toda claridad. Sí. También hay voces a nivel internacional. Canciller, le agradezco mucho la claridad, la contundencia y la transparencia para hablarnos del tema Venezuela. Precisamente voy a ir con otra cancillería, en este caso de Uruguay, pero eso va a ser cuando regrese de la pausa, porque tienen posturas muy similares, ya lo ha aclarado el canciller del Perú. Esas son las declaraciones en extenso y con explicación. Las tenemos muy similares, porque somos muchas cancillerías que estamos bajo una permanente coordinación en un mismo chat, de manera que esto se hace público. Porque la defensa, sí, porque la defensa tiene que ser, digamos, grupal y bajo la línea de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la condena a todo tipo de violaciones y más aún de violencia anunciada de una manera matonesca por parte del régimen de Maduro. Vaya, bueno, pues me ha dado la primicia aquí de que están todos en un mismo chat y están haciendo una defensa o están coordinados en un frente único. Canciller, gracias por compartir eso y por haberme acompañado. Espero poder tener comunicación con usted pronto de nueva cuenta, ya para otros menesteres. Mil gracias, canciller. Cuando quieras, Fernando. Buenas noches y saludos a tu amplia audiencia. Gracias. Gracias, muy amable. Javier González Olaechea es el canciller del Perú que me acompañó. Ya nos ha dicho,
Esto no es casualidad de que sean parecidas las declaraciones de diferentes países, es que estamos todos en un mismo chat y estamos haciendo una defensa coordinada. Es decir, están en bloque. Qué interesante, ¿no? ¿Lo sabía usted? Yo lo sospechaba, pero no lo tenía claro. Ahora sí. Hago una pausa, regreso. Vamos a hablar después de la...